Explicar que en este caso los consumidores no tienen que realizar ninguna inversión, quiere decir que eh, no tiene, por lo tanto, no tiene que ocuparse ni de instalarlo, ni de mantenerlo, ni de protegerlo, porque también los sistemas fotovoltaicos eh, hay que protegerlos. En cualquier situación climatológica hay que protegerlos, la seguridad también. Mensualmente la empresa eléctrica descuenta de forma automática del, del consumo eléctrico mensual la potencia, la generación equivalente a la potencia fotovoltaica contratada, quiere decir que eso mensualmente y también en los casos de que el consumo de electricidad de esa vivienda sea inferior a la generación de la potencia contratada, bueno, se le paga a ese consumidor por esa eh, energía eh, que supuestamente es entregada a la red, pero al final como es un, un proceso de contratación, se le paga también a o es sea que tiene, tiene el estímulo de, de disminuirle su el consumo, consumo y a la vez si es con menos consumo, pues se le, se le pues da se, dinero también. Se le da eso. dinero. Bueno, la Unión Eléctrica utilizará este financiamiento para el desarrollo de la fotovoltaica, como explicó nuestro ministro, y la Unión Eléctrica se ocupará de con este financiamiento instalar parque fotovoltaico y se ocupará de, de operarlo, de mantenerlo. Y esto nos permitirá un, bueno, y seguir desarrollando la, la generación fotovoltaica que está dentro de los... Um, Pilares fundamentales del cambio de, de la matriz energética en otro país. Las personas naturales y jurídicas podrán depositar en la cuenta MLC o la cuenta de, de moneda libremente convertible que se creó en la Unión Eléctrica en el Banco Financiero Internacional de uso exclusivo para el desarrollo de la fotovoltaica. La cantidad a transferir será equivalente a eh, la potencia que contrate el consumidor. Nosotros establecimos un mínimo de eh, 500 W, 0,5 kilowatts, pero puede contratar la potencia que a partir de la disponibilidad de financiamiento que tenga el consumidor. Y tendrá una validez, se firmará un contrato por 20 años, quiere decir, contrata, paga una sola vez y durante 20 años tiene el beneficio de recibir el descuento del consumo de electricidad mensual. Así que la población se convierte en financista del programa y a la vez recibe beneficios. directo entonces, la lo voy a explicar los pasos. Bueno, la, los consumidores interesados en participar en este tipo de, de contratación deben dirigirse a las oficinas comerciales, a cualquiera de las oficinas comerciales de la, de las empresas eléctricas, y allí solicitar, hacer un, una solicitud de que están interesados en participar en la generación fotovoltaica. Ahí se, en ese en ese momento se convenia se convenia la potencia que va a contratar el, el consumidor y también se define la, la, el financiamiento que tiene que, que depositar. ¿Cuáles son los, los precios más o menos que están establecidos? ¿Cómo va a ser esa, esa, esa contratación? A ver, el consumidor, eh, una vez que, que hace el convenio en la oficina comercial realiza la transferencia. Los precios son, nosotros sacamos, la, se sacó la cuenta de que un kilowatt vale 1.500 USD. Quiere decir, si usted contrata 500 watts o 0,5 kilowatts, tiene que depositar 750 USD. O el equivalente en MLC a 750 USD. La empresa eléctrica comprueba a través del banco, el sistema bancario, que realmente esa cuenta, eh, en la, fue, fue depositado ese dinero en la cuenta. y le comunica al consumidor que venga a firmar el contrato. Y una vez que esté firmado el contrato, ya el consumidor empieza a recibir los beneficios en la facturación siguiente. Al mes, al, al, cuando hace la contratación, en la facturación siguiente ya empieza a recibir los beneficios durante 20 años. Quiere decir, se va descontando 125 kilowatt hora por cada kilowatt que se financia. Si financia eh, 500 watts, bueno, se descontarán 63 Quiero Quiere decir, está en dependencia de la potencia que el consumidor vaya a financiar. Por ahí hay unas tablas que quizás nos puedan ayudar a que, que las personas puedan entender un poco de lo que estamos hablando, pero, pero estamos hablando de beneficios todos los meses durante 20 años, a la vez que se financia, se ayuda a financiar el sistema eh, fotovoltaico en el país y la, la producción de energía renovable. ¿no? Exactamente, quiere decir, como he explicado, durante 20 años, de una vez que ya el consumidor depositó el financiamiento en la cuenta en MLC de la Unión Eléctrica. Realizó el contrato. Es bueno aclarar que eh, una, este contrato ya sería un contrato nuevo. Quiere decir que incluye el contrato de servicio eléctrico e incluye la, esta contratación. Quiere decir un contrato nuevo que tiene las dos cosas, el contrato de servicio eléctrico y el contrato de eh, el financiamiento de, para la generación fotovoltaica. Una vez que hace la inversión, ¿cuánto puede ser el ahorro aproximado en la factura, en la factura eléctrica de, de un año para, para la persona? Bueno. Eh, una persona, por ejemplo, ahí tengo algunos ejemplos, unas tablas. Eh, un, un kilowatt fotovoltaico genera 1.500 kilowatt al mes. Quiere decir, eh, al año, disculpe, al año. 125 kilowatt hora al mes y 1.500 kilowatt hora al año. Si sí, eh, financia 2 kilowatt, bueno, son 3.000 kilowatt hora al año. ¿Entiendes? ¿vale? Y 250 kilowatt hora mensuales. Ahí en la tabla explica, por ejemplo, los los precios, ¿no? Si financia un kilowatt son 1.500, se rebajan 125, si financia dos kilowatts tendría que invertir 3.000 y se rebajan 250 y así sucesivamente. Ahora, desde el punto de vista de beneficio, vamos a poner algunos ejemplos. Una persona que, que su consumo de eh, la vivienda es de 300 kilowatts como promedio mensual, tiene un ahorro en dinero mensual de unos 309 pesos y al año 3.705 pesos. Una persona... O un consumidor que tenga un consumo de 700 kWh mensual, se ahorra en el, en el mes 1.175 CUP y en el año se ahorra 14.100 CUP. Y eso por 20 años. Y eso por 20 años.